No ha tenido todas las especiales. Pues sale legendario en el cofre del clan. Creo que le hemos ganado. Vale, conseguimos ganar. Uf, pues ha estado muy complicado. No cae, no, no cae el golem de hielo, tío. No me caen las causas. O sea, tío, ¿en serio? Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo un nuevo video de Clash Royale en el que vamos a abrir dos cofres de elección, uno en mi cuenta principal y otro en la cuenta de Miriam. Y también vamos a abrir luego dos cofres de clan, a ver si nos sale alguna legendaria en estos cofres. Y también vamos a jugar luego unas partidas en gran desafío, a ver si conseguimos hacer alguna partida así chula que quede bien. Y dicho esto, vamos a empezar aquí a abrir el cofre de combatientes 2. Podría haber llegado un poquito más lejos en copas, pero ayer estuve en la playa y eso, y no tenía cobertura allí tampoco y no he podido jugar mucho, la verdad. Llegué reventado a casa. Así que nada, no me enrollo más. Vamos a abrir el cofre del clan a ver si nos toca alguna legendaria. Espero que sí. Vamos a ver, salen todas las comunes, creo. Aquí me voy a quedar, creo que con murciélagos, más que nada porque duendes con lanza tengo muchísimos. Creo que no han salido todas las épicas juntas, no lo sé. Aquí me voy a quedar con añón con ruedas, evidentemente. Y creo que no viene legendaria. Vamos a ver, me voy a quedar el horno para subir de nivel. Y hemos tenido mucha suerte en este primer cofre de elección, no sale legendaria. Y aquí creo que me voy a quedar, no lo sé. El espejo tengo para subirlo un nivel, casi dos. Y no sé muy bien. Me voy a quedar con el verdugo porque me gusta más. No hemos tenido mucha suerte en este primer cofre de elección en mi cuenta. Así que vamos a ver, ojo, viene épica. Uy, casi compensamos la legendaria que nos ha faltado en el cofre de elección. Pero no, no creo que haya tanta suerte. En este cofre de no va a salir nada. Vamos a ver, como esto vaya, ni había entrado a Clash Royale. Vamos a pedir aquí caballeros, no, estoy viendo gigantes. Ahí está el gigante, aquí. Y ahora vamos a abrir este cofre de clan, a ver si conseguimos alguna legendaria por lo menos en este cofre de clan. En mi cuenta principal ya os digo que es muy difícil conseguir una legendaria, creo que solo me ha salido una. Y por el momento faltan bastantes comunes. Han salido creo que todas las comunes, no han salido todas las especiales. Pues sale legendaria en el cofre del clan. Bueno, al menos tenemos una legendaria aquí en este cofre, no ha salido en el de elección. Y me gustaría muchísimo, de verdad, que me saliera una bruja nocturna, porque me quedaría muy muy cerca de subir a nivel 3. Una bruja nocturna a nivel 3 ya es una pasada. Así que vamos a ver qué nos sale en este cofre de clan. Espero que una bruja nocturna, por favor. Por favor. Por favor, nos sale un leñador, que no está mal. Es una legendaria que ya tengo a nivel 3. Me hubiera gustado otra legendaria como una princesa, una bruja nocturna, como os he dicho. Pero no está nada, nada mal. Empezamos bien. No nos ha salido legendaria en el cofre de elección, pero sí que nos ha salido en el cofre del clan, así que no está mal. Y ahora, dadme un segundo que voy a cambiar de cuenta y vamos a abrir el cofre de elección y el cofre del clan en la cuenta de Miriam. Bueno, pues ya estamos entrando en la cuenta de Miriam. Si no recuerdo mal, llegué a 4.000 copas, 4.042, y como veis, baja un poquito. Bueno, ha estado jugando ella, por eso ha bajado un poquito, pero no pasa nada. Vamos a ver si nos sale legendaria en este cofre de elección en la cuenta de Miriam. Vamos a abrirlo aquí rápidamente. Tienen que salir en torno a 60 comunes, 59. Bueno, pues salen 40. Joder, no hay mucha suerte en estos cofres de elección que estamos viendo hoy. Vamos a ver, arqueras aquí. No está yendo muy bien. El cofre de elección monta puercos. Y van a salir ahora 10 épicas, que son... Me quedo con los guardias. Bueno, pues vamos a ver si pasa como antes y no sale legendaria en ese cofre de clan. Los cofres gratis dudo mucho que salga algo. Y aquí no hay nada interesante. Esa mantita podría estar bastante bien para subir de nivel. Vamos a pedir, aquí estoy viendo caballeros. Y vamos a abrir este cofre de clan a ver si hubiera suerte. Antes nos ha ido bastante, bastante bien. Y de momento no está yendo muy bien porque están saliendo las comunes divididas. Buah, que va. Faltan muchas comunes. Han salido ahora creo que todas las comunes. Salen todas las épicas, pero nos está troleando este cofre de clan. Faltan cartas especiales. Salen 23 valquirias. No ha habido tanta suerte en la cuenta de Miriam. Así que dame un segundo que cambio y nos jugamos unas partidas en gran desafío. Vale, pues vamos a jugarnos ahora unas partidas en gran desafío. No sé si os acordaréis de este mazo. Lo subí hace un tiempo. Bueno, primero lo subió Barico y lo vi y me gustó y lo traje al canal. Y es un mazo bastante, bastante chulo. Ahora no se está llevando tanto counter de la triple mosquetera, más que nada
porque están llevando muchos pekas y eso, y se ven más venenos que bolazos de fuego, que es un mayor counter que el veneno de este mazo de trío mosqueteras. Así que vamos a intentarlo. Es un mazo típico de beat spam, es decir, soltar cosas en el puente. El truco es mantener algún recolector en el campo y luego simplemente pues ir al ataque todo el rato. Vamos a empezar a jugar una partida, a ver si recuerdo más o menos cómo se jugaba este mazo. Más o menos sí que lo recuerdo, la verdad. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Lo ideal en este mazo es que se te toque en la primera mano un recolector. Puede estar bastante bien. Y voy a poner un espíritu de hielo aquí. Vale, él empieza con el recolector directamente. Así que ahora me toca a mí. Yo he gastado uno más de elixir, así que él va a tener siempre un punto más de elixir. Así que vamos a intentar solventarlo. Cuando lleva recolector de elixir, vamos a dejarle que empiece él. A ver con qué empieza. Vale, pues empieza con un tronco ahí a mi recolector, que está bien tirado en realidad. Y me tira ahí. Vale, vamos a meter esto por aquí para que no dañe nuestras tropas. Y haría un ataque bastante fuerte, pero fijaos que voy a poner otro recolector, más que nada porque su defensa se le ha contrarrestado bastante bien. Le ha matado todo, la horda de virus y todo. Y fijaos que le estoy haciendo bastante, bastante daño. Así que vamos a empezar partiendo tribus mosqueteras. Y espero que no lleve rayo. Vamos a ver qué lleva él, vale. Él también lleva trío de mosqueteras. Y vamos a meter esto por aquí y este por aquí para proteger, vale. Vale, vale, vale. Buah, el espíritu de hielo ese le está dando una ventaja. Los espíritus, vale. Vamos a meter esto por aquí. Y supongo que ahora no tendrá más elixir. Así que, bastante bien. Vale, ahora tiene que defender eso, si no va a perder la torre. Y si no, se le va a quedar muy tocada. Decide no defender, creo que es un error, porque ahora mi bruja nocturna va a dañar su recolector. Y, bastante bien, como veis, creo que él lleva... Creo que se está llevando... Joder. Aquí estamos jodidos. Aquí vamos a estar bastante jodidos. Lleva curación. Lleva curación. Nada, chicos, esta torre la vamos a perder, creo. Creo que esta torre la vamos a perder. Lleva curación y nosotros no llevamos nada. Vamos a intentar salvar nuestro recolector de elixir. Ahí estamos. Vamos a intentar salvarlo. Y él pone otro recolector de elixir. No sé si es la mejor opción. Vamos a intentar atacarle por aquí. Y vamos a intentar reventarle rápido esa triple mosquetera. Porque si no... ¿Dónde va el ariete? ¿A dónde se ha ido el ariete? ¿Pero qué es esto? Se ha ido el ariete a donde no debería haberse ido. Bueno, pues él nos va a jugar ahora su ariete. Él sabe que no tenemos forma de pararlo. No tenemos forma de parar el recolector. Él tampoco lo tiene. Pero vamos a reventar rápido a eso. Yo he puesto mi recolector ahora. Me toca jugar a mí. Y vamos a ver, triple mosquetera por aquí. Nos ha reventado bastante fácil todo lo que le había tirado. Vale, vamos a jugar la triple mosquetera toda por el mismo sitio. La diferencia es que él lleva curación, así que tenemos que llevar mucho cuidado con eso. Vale. Buah, es que fijaos eso, es que no se puede parar eso. No se puede, tío, es un counter brutal. Es un maldito counter brutal. Bien jugado, tío. Si me llevas un counter de la hostia. Nada, chicos, nos revientan en la primera partida. No se puede contrarrestar el trío curación si no llevo ningún hechizo. Y llevo la horda de virus, que tampoco tengo una forma buena de contrarrestarla. Este mazo antes también se jugaba con la descarga. Y yo he metido el tronco porque he pensado que contra el Ogbait, por ejemplo, puede ir mejor. Con la descarga hubiéramos tenido menos problemas contra la horda de virus, porque metes una descarga y hacen más daño. Vamos a intentarlo, no me ha gustado para nada la partida. Tampoco me ha gustado el emparejamiento. Te ponen contra un trío, horda, curación. Y no puedes hacer nada. Básicamente, no puedes hacer mucho. A lo mejor si lo hubiera jugado un poco mejor podía haber hecho algo más, pero es un counter bastante claro de nuestra baraja. Curación, necesitas espera, ahora os lo digo, que si no, nos revientan aquí. ¿Cómo se llama esto? Es bastante malo. El golem de hielo que he puesto ha sido bastante, bastante malo. Ha tirado mucho, mucho de elixir, así que vamos a atacarle un poquito para presionarle. De todas formas, está muy, muy bien jugado por su parte. Buah, qué va. Lo ha jugado muy bien. Y no puedo poner el recolector atrás porque me reventaría, básicamente. Vamos a jugar esto aquí. Y este recolector lo voy a poner aquí.
Y vamos a ver, me va a hacer otro ataque con cementerio. El cementerio tampoco se puede parar bien con esta baraja. El truco es, cuando use el veneno, atacarle con tres mosqueteras. Pero deberíamos tener recolector en la mano. Bueno, él usa el recolector. Bueno, vamos a meter la bruja nocturna por aquí para que no pueda darle con el veneno. Y en cuanto podamos, meteremos... meteremos... Es que... Vale, vamos a ver. Y no tengo el veneno. El veneno a él le haría mucho, mucho daño, creo yo. Vamos a ver. Buah, qué va. Yo creo que no. Vamos a meter esto por aquí para quitarnos los esqueletitos. No. Es que con los guardias están muy, muy chetos. Y ahora que nos puede montar un combo con... Nos puede montar un buen combo. Vale, vamos a meter la bruja nocturna por aquí. Y a ver si defendemos eso. Y creo que sí. Vamos a ver si muere el este, ¿vale? Yo voy a meter mi segundo recolector también. Él mete el suyo. No tenemos cómo parar los recolectores y eso es un problema bastante, bastante grave. Es un problema bastante gordo. Nos están poniendo contramazos que no se pueden contrarrestar bastante. Vale, vamos a meter esto por aquí. Nos va a meter el veneno. Vale. Vale. Nos mete ahí, así que bien. No llevamos curación. Es un problema. Vale, vamos a atacarle. Ha defendido el otro lado, así que vamos a atacarle por este. Vale, es que con el mago eléctrico me para el ariete como si nada. Fijaos, lo paraliza. Vale, me usa ahí el veneno. Así que tenemos vía libre para otro veneno. O sea, para otro recolector. Y en cuanto pueda, necesito defender con la triple mosquetera. Necesito defender con triple mosquetera y el golem de hielo. Porque ha usado ya el veneno en el otro lado. Y en cuanto él va a poner el veneno en la triple mosquetera, casi con total seguridad. Así que vamos a meterle un ataque por el otro lado para que elija dónde tiene que poner el veneno. Donde quiere él poner el veneno. Ha decidido ponerlo en ese lado. Así que ese golem ha estado. Sobraba. Mi golem sobraba. Vale, bastante bien. Ha llegado. Perfecto. Y vamos a ver si matamos rápidamente a su mago eléctrico, creo que sí. Y vamos a ver, no tengo, es que no me gusta nada. Vamos a ver. Uf, el espíritu de hielo ese creo que es muy muy bueno. Vamos a ver si matamos a la bruja nocturna. Buah, ha muerto ya. Está complicada la partida, chicos, muy muy complicada. He tirado mal la mosquetera, no la he partido, tío. He tirado muy muy mal la mosquetera. Muy muy mal, no, muy mal. Bueno, no tan mal porque se ha escapado una mosquetera y él se ha equivocado. Vamos a ver. Es que fijaos cómo me para de fácil. Me lo para súper, súper fácil. Vamos a... Creo que le hemos ganado. Vale, conseguimos ganar. Uf, pues ha estado muy complicado. No tenemos cómo parar bien ese cementerio, pero lo hemos conseguido contrarrestar un poco ahí al final. Le hemos dado a elegir si usaba el veneno para la bruja nocturna o para la triple mosquetera. Y ese es un poco el truco de este mazo. Pero contra el primero sí que es verdad que contra trío, horda, curación, lo teníamos todo perdido. Básicamente porque la curación le da toda la ventaja. Sobre todo con esa horda de pirros que no teníamos muy bien cómo pararla. Solo tienes el golem de hielo y la triple mosquetera. La bruja nocturna no sirve. Me he entretenido aquí. Me he entretenido aquí. Casi perdemos la partida. Vale, ya congelar eso. Me tira ahí el veneno. Así que creo que ese recolector va a morir. Pero ha gastado una barbaridad de elixir. Así que ahora tenemos vía libre para usar nuestro tío de mosqueteras. Y casi la lío por estar comentando. Bueno, vamos a soltarla ya. Vamos a soltar el trío ya. Y ahora a ver con qué nos defiende. Vale, lleva gigante. Así que el ataque lo tenemos que montar por el otro lado. No lleva ya veneno. Y me gustaría meter un recolector un golem de hielo delante de esto. Para que no muera mi trío de mosqueteras. Como veis, vale, va a morir ese mago eléctrico, genial. Pues perfecto, nos ha ido bastante, bastante bien. Vamos a meter esto por aquí. Y un espíritu de hielo para apoyar ese tío de mosqueteras. Y no tiene mucho elixir. Ay, mira, se está bloqueando el espíritu de hielo. Si no, reiniciamos la torre, la congelamos. Y como veis, yo creo que ahora se va a pensar mejor si usar el veneno al recolector. Porque le hemos jodido bastante. De todas formas tiene un minero que nos puede hacer mucho, mucho daño. Así que hay que llevar mucho cuidado con cuando ponemos el recolector. Por ejemplo, ahora, si pongo un recolector y me tira el veneno. A ver si viene su minero, ¿vale? Vale, vamos a meter esto por aquí para entretener. Ahí estamos.
Y vamos a meter esto por aquí para... No, ahora lo ha hecho muy muy bien. Ahora él lo ha hecho genial. Bien jugado. Ahora él lo ha hecho como lo tenía que haber hecho al principio. Muy muy bien jugado por su parte. Muy muy bien jugado. Pero tenemos ya otro recolector. Vamos a poner otro recolector. Esta vez no le voy a dejar que... vale. Vamos a poner esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Ahí estamos. Y vamos a ver. Tenemos que meter las tres mosqueteras. No, tío. No, no, no. Lo ha hecho muy, muy bien. Lo ha hecho muy, muy bien. Bien jugado. No, no, no. No hay tregua aquí. Vale, vamos a ver si defendemos eso. Y nos deja vía libre para meter el ariete y trío mosquetera más la bruja nocturna. El ariete lo deja, así que consigue impactar. La bandida por el otro lado también ha impactado. Así que genial, vamos a defender ahora. No, 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 creo que se me ha ido la mosquetera. Vale, creo que se me ha ido. Golem de hielo aquí, vamos a congelar esto. Y creo que no va a poder. No va a poder, pues tenía un buen mazo contra el nuestro. Porque tenía el veneno para el recolector, tenía el veneno para la trilogía de mosquetera. Aunque ya os he dicho antes que no es tan bueno como puede ser el bolazo. Y ha estado difícil la partida. Vamos a jugarnos una más, a ver si conseguimos ese cofre de coronas y ya lo dejamos por hoy. Y vamos a ver. Empezamos con una buena mano, me gusta, recolector. Vale, vamos a ver si empieza él. Empieza espíritu de hielo. Breed spam. Buah, no me gusta. Encima lo he hecho mal. Encima lo he hecho mal, tío. Encima lo he hecho fatal. He puesto bien la bruja nocturna porque no le da el veneno. Pero ahora creo que la bandida va a impactar. No impacta. Pero nos hemos llevado un daño brutal. Y ahora tenemos la ventaja de que ha usado el veneno. Así que podemos usar tiro de mosqueteras. Y ahí usamos tiro de mosqueteras. A ver con qué nos lo para. Se ha lagueado un poquito. Bueno, vamos a ver. El veneno. Si ya agarramos curación, le podríamos contrarrestar bastante bien. Decide tirar el caballero por el otro lado. Así que le voy a atacar por esta. Vale, me defiende el otro lado. Así que yo le ataco por esta. Vamos a preparar la descarga aquí. Y el ariete impacta, me gusta. El caballero de la derecha, vamos a mandar al P.E.K.K.A. a dar un paseo. No cae el golem de hielo, tío. No me caen las causas. O sea, tío, ¿en serio? ¿En serio, tío, lagazos? ¿En serio? Vaya basura de conexión que tengo, tío. He perdido la torre esa por la conexión. Y vamos a ver si caen las cosas ahora porque... Vamos. Vamos a ver si conseguimos remontar la partida. Ya habéis visto que he soltado el golem de hielo. Supongo que se habrá quedado grabado. He soltado el golem de hielo para desviar el P.E.K.K.A. El golem de hielo no ha caído. Ha caído al rato cuando el P.E.K.K.A. ya estaba enfrente de torre. Y eso quiere decir que me cuesta básicamente la partida. Porque una torre puede ser perfectamente una partida. Usa el veneno ahí, me parece bien. Y creo que como lleva el P.E.K.K.A. le vamos a hacer un ataque por todo por el mismo lado. Pues decide soltar un caballero por el otro lado. Así que vamos a soltar una bruja nocturna por aquí. Un golem de hielo. Un ariete. Lleva el mago eléctrico, tío. El mago eléctrico es... ¡Ay! Descarga. Vale. Buah. ¿Cómo se llama esto? El P.E.K.K.A. se le ha quedado vivo. ¿Qué dices? Vale, pues... Creo que vamos a tener que partir mejor. Porque con el P.E.K.K.A. no lo defiende todo. ¡Hala! Vamos a intentar defender esto por así. Para que no entre las de fuego. Ahí está. Pero ese error básicamente creo que nos ha costado la partida. Bueno, no ha sido un error en realidad. No ha sido culpa mía, ¿vale? Ha sido un fallo de la conexión. No vamos a llegar. No vamos a llegar. No, nos quedamos muy muy cerca. 478, pero me da un lagazo. El lagazo que ha dado nos ha costado la partida. Como veis, le hemos dejado las dos torres bien. O sea, si no hubiera tenido el problema de conexión, hubiéramos ganado. Pero bueno, no pasa nada. Cosas de la zona donde vivo. Va mal casi todo aquí, así que nada. Hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado a pesar del lagazo, a pesar de todo. Y nada, si os ha gustado dejad un like. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos para más vídeos. Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Instagram. Tenéis los enlaces en la descripción. Y nada, chicos, nos vemos.